Comencé con una gripa, me sentía muy mal, toda congestionada. Ha presentado náuseas, mareos, vómitos. Embarazada. No voy a salir porque me duele mucho, ya me voy al hospital, me sentía muy mal. Y yo para que me sienta mal, déjame estar preñada porque ella misma le dice a la doctora que siente náuseas, que siente vómitos, que siente mareos. Y de ahí se fue al estómago. Pero ya sabes, de retortijón, de los ensayos, yo dije, ya no voy a salir. No se lo espalda Galilea Montijo. Está embarazada a sus 51 años, mareos y náuseas desatan rumores. ¿Es realmente posible que Galilea, a sus 51 años, esté esperando un hijo? La noticia está generando un torbellino de especulaciones. ¿Qué está pasando con Galilea Montijo? En las últimas horas, Alex Caffi, reconocido periodista de espectáculos, ha revelado información sorprendente a través de su canal de YouTube, Villanovisión. Según Caffi, Galilea Montijo mostró signos de embarazo, tales como náuseas, mareos y vómitos, antes de la última gala de eliminación del reality show, La Casa de los Famosos. Este episodio ha desatado una avalancha de especulaciones y preguntas sobre su estado actual. El domingo 8 de septiembre, durante la séptima gala de eliminación de la temporada 2024, Montijo aparentemente estaba en perfecto estado durante la transmisión. Sin embargo, minutos antes de salir al aire, la conductora experimentó malestares que requirieron atención médica. En un video difundido por Caffi, se puede escuchar a Montijo admitiendo sentirse mareada y con náuseas, lo que añade más intriga a los rumores sobre un posible embarazo. Alex Caffi ha sido clave en la difusión de esta noticia. En su video, Caffi muestra un momento crucial. Galilea siendo revisada por la médico del programa, quien confirma los síntomas reportados. Según Caffi, esta revisión ocurrió alrededor de las 8 de la noche, justo antes de que comenzara la gala. Este video ha generado gran revuelo, y ha llevado a muchos a preguntarse si estos síntomas son indicios de un embarazo, o simplemente es una reacción a la tensión del programa. Un aspecto interesante de esta especulación es la presencia de Isaac Moreno, la actual pareja de Galilea Montijo. Si los rumores sobre el embarazo resultan ser ciertos, Moreno sería el padre del bebé. En el video, Montijo aparece acompañada de Moreno, quien ha sido descrito por Caffi como un hombre educado y caballeroso. Su apoyo durante este momento crucial ha sido destacado, y su presencia ha añadido más especulación sobre el embarazo. La posibilidad de que Galilea Montijo esté embarazada ha captado la atención de muchos seguidores y medios. En redes sociales, los fans están ansiosos por confirmar si la conductora está esperando un hijo. Los comentarios reflejan un deseo generalizado de que la noticia sea cierta, con muchas personas expresando entusiasmo sobre la posibilidad de que Montijo dé la bienvenida a un nuevo miembro en su familia. Arturo Oriac, compañero de Caffi, ha expresado su deseo de que el embarazo sea verdadero, asegurando que el bebé sería hermoso. Si se confirma el embarazo de Galilea Montijo, esto podría tener un impacto significativo en su carrera y vida personal. Para Montijo, sería un cambio importante a nivel personal, ya que ha expresado anteriormente su deseo de volver a ser mamá. Además, este embarazo podría transformar su imagen pública y generar una gran cantidad de cobertura mediática. La noticia también tendría repercusiones en el programa, La Casa de los Famosos, donde Montijo es una figura central. Como bien indicó Alex Caffi, si hay criatura lo sabremos antes de 9 meses. La especulación y el misterio continuará, hasta que se confirme oficialmente si Galilea está embarazada. Vamos a pensar en separarnos en algún momento, tomamos la terapia que nos fue muy bien y terminamos mal. Ah, okay. Comenzó a hablar el caballero de mí. La vergonzosa verdad tras el divorcio de Galilea Montijo. Hablo de mi caso, hablo con mi esposo, que hemos tenido momentos muy, muy rudos, muy, muy fuertes. Pero mucho tiempo cambiar, después sí tengo que confesar que le puse cuerno. Salud pública, la vergonzosa y cínica razón del divorcio de Galilea Montijo. Esta presentadora es una tremenda sinvergüenza. No le queda hacerse el papel de niña buena. Su divorcio fue culpa de ella, por infiel. La conductora mexicana acabó en boca de todos cuando anunció su separación con Fernando Reina. Después de 11 años de matrimonio,
Lamentablemente las diferencias fueron más grandes que su amor. El padecimiento mundial afectó mucho la relación. Sus lágrimas en televisión reflejaban una profunda tristeza. Alejarse del hombre que amaba parecía romperla por dentro. En sus propias palabras expresó: "Nunca pensé que nos íbamos a separar, es un proceso difícil. Él es el padre de mi hijo. Mi compañero de toda la vida. Dejarlo ir no es fácil para mí, pero lo que nadie imaginaba es que estaría mintiendo". Las lágrimas no eran otra cosa más que la culpa que llevaba cargando por años y no quería que nadie se enterara cuál era el motivo de su divorcio. La conductora tenía un pasado amoroso muy polémico por ser ligada a diferentes figuras del espectáculo. Incluso, hasta a una mujer con la que aparentemente engañó a su esposo. El matrimonio estable que mostraba ante cámara era una farsa. Tenía muchas diferencias e inconvenientes con el empresario. Y haberse casado con él, a los 6 meses de conocerlo, no sería su mejor decisión. Galilea no era realmente feliz. Y lo peor de todo estaba por venir. Varios periodistas evidenciaron en el 2022 que corrió a los brazos de otra para consolarse. Una noticia que para nada le cayó bien a la conductora. Su esposo le reclamó de inmediato al enterarse y la mandó a volar. La corrió de la casa y le dijo que no quería saber de ella. Y aunque hizo todo por recuperarlo, y por supuesto, lo negó todo, jamás imaginó perderlo un año después por eso. Fernando no pudo soportarlo más. Era la burla de todos sus amigos. Y Galilea no movía un solo dedo por él. Si bien la famosa prefirió callar para evitar provocar más habladurías, su silencio pone en duda la verdadera razón del divorcio. Hay quienes piensan que realmente fue la culpable, mientras que otros dicen que Fernando fue el responsable. Pero la verdad siempre saldrá a la luz y pondrá en su lugar las cosas. Cabe resaltar que el anuncio de Galilea se dio poco después de que Andrea Legarreta confirmara su divorcio. Además, Tania Rincón, su otra compañera del programa matutino, también se separó de su pareja por esos mismos días, desatando muchas críticas para Televisa y la manera sospechosa en que ocurrió esto. Recuerden que están en el canal El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.